Bienvenidos, es Nilxer con ustedes, hoy para hablar por primera vez sobre Juego de Tronos, una de las mejores series que he visto y bueno, una de las más populares de toda la historia. Y aunque sé que este canal es de videojuegos, comenté hace poco que de vez en cuando subiría material referente a películas y en este caso muy especial sobre esta serie. Además, guarda cierta relación, ¿no? Videojuegos con Juego de Tronos. Bueno, vamos a empezar, voy a hablar sobre el posible final que va a ser este domingo. Y bueno, primero haré un necesario pero breve repaso sobre el último episodio llamado Las Campanas. Al principio podemos ver que Varys está escribiendo mensajes sobre Jon. Él ya sabe que el legítimo heredero del trono es Jon. Bueno, quién sabe cuántos cuervos habrá enviado, ¿no?, a diversas partes del reino. Incluso se muestra una niña que le informa sobre lo que podría ser un intento de sabotaje, posiblemente envenenamiento. Y por este último, tal como lo dijo Daenerys, por traición, es calcinado por Drogon. Daenerys, muy enojada con Tyrion, pues este le contó a Varys, le amenaza diciéndole que la próxima vez que le falle será la última vez que le falle. Pero ella, con quien está realmente desilusionada y emocionalmente herida, es con Jon, quien por más que le jure que le ama y que es su única reina, pues en la práctica no lo estaría demostrando. Así que la rompedora de cadenas, ya con otro semblante de firmeza, coordina con Gusano Gris sobre el ataque a Desembarco del Rey. Por su parte, Tyrion hace lo posible para que no haya un derramamiento de sangre innecesario, rogándole que, a sabiendas de una rendición, este conflicto culminaría con su victoria sin llegar a una masacre. La señal serían unas campanadas. Tyrion estaba muy preocupado por los pobladores, pero también por su hermana y su sobrino nonato. Tanto así que al enterarse de la captura de Jaime, su hermano, lo libera y le hace jurar que ayudará a Cersei, pero al llegar mande a tocar las campanas, que sería una señal de rendición. Pero esto no pasó. Daenerys estaba con la sangre en el ojo y a pesar de escuchar las campanadas, no hizo nada para evitar que los Inmaculados, los Dorrakis y gente del norte arremetiera a los Capas Doradas, a pesar de que estos se rindieron al darse cuenta de la devastación que significaba Drogon, quien hizo literalmente leña a la flota real, los escorpiones e incluso la Compañía Dorada, que fue más título que otra cosa. Luego observamos el pasaje más desconcertante de la Madre de Dragones, una suma de ataques irascibles contra pobladores inocentes. La rompedora de cadenas fue inmisericorde, carbonizando despiadadamente a todo poblador inocente, mujeres, ancianos, niños, mascotas incluidas. Bueno, Jon y Tyrion simplemente no lo podían creer. Jaime, herido por Auron, quien finalmente muere, por fin, llega a encontrarse con una Cersei devastada, casi al borde del colapso. Al final no pueden huir y ambos mueren abrazados con los escombros sobre ellos. Finalmente el perro logra persuadir a Arya para que abandone esta misión que ya prácticamente no tenía sentido. La muerte de Cersei era inminente y este solo se queda a batirse a muerte con su hermano La Montaña, pero lamentablemente ambos mueren. Y es aquí cuando hacemos un alto y ya entrelazo lo que resta con el posible final. Jon y Tyrion quedan absortos al ver el nivel de crueldad al que llegó Daenerys, por lo que sería un motivo contundente para ahora sí desconfiar sobre si merece el trono. Otro motivo que acrecentaría una adversión por parte de Tyrion sería la muerte de sus hermanos, Cersei y Jaime, y dándose cuenta que al final Varys tenía razón. Por su parte Jon, si bien puede seguir cumpliendo su palabra de lealtad, ya no tendría el mismo aprecio, y ya no hablemos del cariño o amor. Luego de aquella masacre, su perspectiva sería otra. En el quinto episodio Sansa pasa casi inadvertida, pero ella es realmente la causante de este embrollo. Recordemos que Jon hizo jurar a las Stark que guardasen el secreto,
Pero ella nunca tuvo la intención de guardarlo. Por el contrario, deseó que se sepa. Sencillamente, no quiere a Dany como reina. La más querida por los fans, Arya, es la primera en querer deshacerse de Daenerys y tiene la mayor de las razones. En el quinto episodio, atestiguó a nivel de las callejuelas lo peor de esta masacre. Y si sigue viva, es posiblemente por el presagio de Melisandre, ya que le falta cerrar unos ojos verdes. Entonces tenemos dos personajes en una posición claramente en contra de la madre de dragones, Sansa y Arya. Jon juró lealtad, pero ante estas circunstancias podría tentar contra Daenerys siempre y cuando haya una razón proporcional al acto. ¿Como cuál? Estaríamos hablando del riesgo de muerte de las Stark, de cualquiera de ellas, lo cual podría ocurrir. Por su parte, Tyrion estaría viendo la forma de solucionar esto de la mejor manera, pero ahora sí, prefiriendo a una persona más idónea en el trono. En este caso, él sabe que Jon no lo desea, entonces tendría que ver otra alternativa. Viendo este panorama, todo indica que las posibilidades de muerte de Daenerys es alta, y posiblemente eso pase. Y también lo es de una o dos de las Stark. Concluyendo, tendríamos estos dos posibles finales en una Jon asesina a Daenerys, pero quien se queda en el trono es Sansa. En el otro, Daenerys acusa de traición a Tyrion y Sansa, por lo que habría un duelo para evitar sus muertes. El duelo sería entre Gusano Gris y Arya. Para no llegar a mayores, Jon asesinaría a Daenerys. Este accionar reforzaría aún más su rechazo al trono. Finalmente, Sansa se limitaría a gobernar en el norte y Bran ocuparía finalmente el trono de hierro. Y esto último tendría más sentido por los atributos que él alberga. Otra teoría apunta a que el hijo de Gilly, a quien Sam salvó y terminó adoptando, sería el próximo Rey de la Noche, y eso se evidenciaría al final. Como pueden ver, existen más de dos resultados, pero el verdadero lo veremos este domingo. Y ahora, ¿cuál sería tu pronóstico? Comenta y comparte. Fue Nilser contigo, nos vemos.